En el momento en que le grabo este mensaje, estamos en el día 28 de diciembre, fiesta, festividad de los inocentes. No se preocupe, no le voy a gastar ninguna inocentada, aunque sí les voy a hablar de los santos inocentes. Y no me refiero a aquellos santos inocentes que dieron lugar a esta celebración, sino a los santos inocentes cotidianos que nos han dejado a lo largo de este año que va a terminar. Y me refiero fundamentalmente a las personas mayores, por otros llamadas de la tercera edad, fundamentalmente y sobre todo en las residencias. Esos santos inocentes que han fallecido, que nos han dejado y que ahora ven en la vacuna recién llegada, pues una esperanza, naturalmente, como vemos la mayoría. Esto siempre hay algunos escépticos y algunos negacionistas en los que desde luego no me cuento, porque yo, por supuesto, me vacunaré en cuanto me sea posible. Este recuerdo a los santos inocentes me venía ayer cuando veía a la primera persona, a las primeras personas que eran vacunadas, personas que viven en residencias y que, en el caso concreto de las primeras vacunas administradas en España, era una residencia de Guadalajara. Supongo que todos habrán visto en los telediarios a esta señora entrañable que recibía gozosamente su dosis de la vacuna. Por cierto, y un pequeño inciso, en ese estercolero que es Twitter, ha habido muchos que le han comentado, le han reprochado a esta señora el hecho de que hablara al ponerle la vacuna, porque decía esa expresión de gracias a Dios. Ha habido quien se lo ha reclamado y quien incluso la ha insultado por decir esta expresión tan común. Lo cierto es que viene a demostrar una vez más la miseria de la que somos capaces y de la crueldad incluso de algunos de los que pululan por esa red social y por otras también. Hecho este inciso que no podía aguantarme porque me quemaba, pues en definitiva para mí, ya digo, pues la vacuna es eso, efectivamente una gran esperanza de que la situación se pueda normalizar en lo posible, aunque todavía pasaron unos meses para que eso sea una realidad. En cualquier caso, el año termina y el balance no puede ser más negativo, así que le vamos a evitar cualquier tipo de análisis concienzudo porque ¿qué le vamos a contar? Hemos pasado todos estos meses prácticamente aquí en este espacio hablando de lo mismo, desde el mes de marzo, por supuesto, hablando de lo mismo y todavía quedará mucho tiempo y es algo que será inevitable en los medios de comunicación, por supuesto. Quedan, por tanto, muy pocos días para el final de año. Cuando volvamos en la próxima edición de este tiempo, pues estaremos ya en un año nuevo y con la esperanza puesta, como digo, en la superación de la pandemia y en mantener un cierto espíritu por buscar algo positivo de estos últimos meses, pues ese espíritu parece que renovador y de toma de conciencia de muchos de los problemas que acarrea nuestra sociedad. Ojalá que así sea y que esa esperanza, a esa esperanza de la curación, pues unamos esa esperanza de renovación también en lo espiritual, en lo político, en lo sanitario, por supuesto, pero también en lo económico y lo cultural, que son retos importantes los que nos esperan para el próximo año. Y en un apartado mucho más personal, este año 2021 será el 25 aniversario de la creación de este espacio, de este Vive en Andújar, primero en Andújar Televisión, que cumple también sus 25 años desde que se fundara, que luego ha sido blog, que ha sido videoblog, que ha sido columna periodística, en fin, ha sido muchas cosas y muchas más que va a seguir siendo a lo largo del 2021 y de la que ya hablaremos en su momento oportuno. Así que nada, a intentar pasar el fin de año lo mejor posible, teniendo las precauciones que se nos recomiendan, cosa que no todo el mundo está haciendo, y que sea, como digo, un buen año para todos, y en cualquier caso no será complicado que sea mejor que este que se marcha. Feliz año nuevo a todos.